Básicamente por lo que estoy encontrando la fibra y todo esto. Ah, si mantengo la F, cojo todo de una. Ponerme a Thor aquí, cuidado. Mira, yo cualquier Mira, cosa mejor. que respire me puede matar ahora mismo, ¿vale? Aquí un hormiguero. Si no podemos entrar, no. A ver, por poder, creo que podemos. A ver, sí, pero no sé si se animo, pero es curiosidad más bien. No. Que tenga miedo de que no nazca. A ver, yo es que como un palme ahora tengo todo lo que necesitamos para hacer la base entera. Por eso. Marchemos. Marchemos hacia base. Claro, lo que yo no sé es que a lo mejor es porque no tengo una antorcha. Si se mata, que se mate él. ¿Ya qué? Exactamente. Yo tengo ¡Eh, antorcha, setas, pero. setas, setas! ¿Qué no puedo entrar, tío? ¿Por qué no puedo entrar? Déjame entrar, hijo de puta. Esta es la seta comestible. Sí, por eso. ¿Dónde andáis? Ahí toma, está. recolecta esa. Sí. Para ti. A ver. Vale. Ya está, me la quedo. Bien. Sigamos. ¿Y dónde estoy, eh? Tu, 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 tu. Mira, madera. Vale. Guía tú el camino. Vale, pues entonces es para aquí abajo. Por cierto, la casa la hago yo. Los Uf, tienes que uf, estar uf, claros. uf. Espérate, espérate, espérate. ¿Llegaremos? ¡Jerónimo! Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Se hizo. Listo. Vale. Sí, porque Tiene cuando que haber salimos alguna forma recuperan muy de. rápido. Creo que se pueden hacer barsas, no, balsas. ¡Barça! Au, ¡Au, Se puede hacer balsas, creo. Gunther, te volviste Intuyo. FIFA. Intuyo. Vale, ya han vuelto a crecer las setas venenosas. Vale. Crecen todos los días. Entonces, que crecen cada Pero, 24 horas. entonces que crece todo igual. Por Pero favor, bueno. déjenme sus materiales aquí en la puerta. Gracias. Vale. Y yo quiero probar una cosa. A ver, aquí hay madera, piedra, Aceites. fibra. Nada partida se vea. Este aceite se puede ¡Ay, utilizar qué para cocinar mona! cosas. ¿El La qué? hormiga obrera nos está siguiendo. En serio, tío. En serio, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, tiene lógica, pero a la vez no. ¿El qué? Con el aceite y semillas te pone que es para refinar. Pues por eso puedes hacer la madera refinada. A ver, sentido tiene. Sí, pero no. O sea, es que. Tiene, pero no. Claro, es como. Sentido como tal. Está. Mira, el gato me da la razón. Capaz hace un martillo de piedra. El gato El gato siendo. de fondo. Tónico de resistencia superior, mesa de boticario. Pregunta el millón, si usamos la cama, ¿nos curamos? En muchos juegos pasa. Ya. Se me va a romper el pico. Puedo reparar una mesa. Sí, se puede. ¿Y qué te cuesta repararlo? A materiales tampoco mucho. Ojo, arco A curvo. ver, ¿cómo se repara? En reparar arriba. Pone la Ah, bola de reparar vale, mejores. sí. Pues Va, mucho más rápido. vaya por Dios, pues necesito madera y fibra. Hostias. Kumi, si quieres materiales, déjame madera y fibra. Voy. Si es que. Vale, sí, me queda. ¿Con 15 de fibra te sirve? Sí, se necesitan dos y dos solo. Ah, vale, luego me devuelves el resto. Pero una cosa. ¿Puedo hacer algo interactivo? Oye, ¿te quieres ir de mi hogar? Gracias. Hostia, es que el Vale. Siles. No, necesitamos el pico tocho, pero claro, ¿cuál es el Siles? O sea, ¿cómo podemos conseguir El Siles? silex es un tipo de piedrita, chiquita. Sí, claro, pero no Es sabemos. afilada y tal. ¿Cómo se hará aquí? A lo mejor partiendo la piedra normal o procesando la piedra normal. No sé. Voy a reparar también el hacha ya que estoy.
Madera la refina, tío. Es que es absurdo, te lo juro. Es que te lo juro que es muy absurdo. Pa. Hola. La madera por aquí y esto por aquí. Gracias. Tía, en la hoguera voy a hacer una cosa que necesito comida. Sí, plan de panel. Ojo, ahora hay puerta. Necesitamos una escalera para no perder. Porque hay una piedra aquí. ¿Cómo una piedra? Ah, porque habéis hecho esto encima de una piedra, literalmente. Cuando yo lo hice no estaba, ¿vale? Que conste. Porque suelen aparecer las piedras en tres, y aquí justo detrás hay dos. Vale, escaleras hechas para subir. Vale, gracias. Escuchar el juego entero mientras estás moribundo tiene un toque, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, porque lo escuchas como si estuviese debajo del agua. Dando todas las tablas de madera. Ignóralo, ignóralo. Es lo mejor. Vale, ya tengo las grebas de piedra. Son bonito. Piedra. Vale, pues todo, voy a pillar piedra. ¿Cómo no? No me ha ido a atacar. Pues sí. Sí, me ha ido a atacar. ¡Corre! Ya no muere este hombre. Es que sigo con 12 vida. Vale, me ha quedado claro. Me flipa, ¿eh? ¿Qué pasa? Queda pata, ¿eh? Pero... ¿Qué es eso? La guadaña del Santa Monte. Qué guapo. Esto es una piedra, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas piedras necesito para esto? Sería lo mejor, vamos a subir un montón de niveles simplemente por estar yo recolectando. Sube un montón minar. Juegos así me gustan, cuando todo te da experiencia y sientes que vas avanzando todo el rato. Sí. Tiene un toquecito que a mí personalmente me... Lo de inteligencia, no sé en qué... Te sube en algo de elaboración, pero no sé exactamente a qué se refiere. Si es que consigas... Yo lo que creo, ¿vale? Porque lo de la comida de hormiga lo consigues matando hormigas. A lo mejor es que te dan más recursos. Yo creo que más bien quiere decir que si la hormiga, por ejemplo, tiene... ¿cómo se llama esto? Aprendes elaboraciones, ¿vale? Yo creo que va por porcentaje, ¿sabes? Y a lo mejor, yo qué sé, si de normal necesitas matar 50 hormigas para que te den uno, ¿sabes? A lo mejor con eso maxeado necesitas 10 y vas consiguiendo, ¿sabes? He hecho un cofre. Vale. Vale, voy. Vale. Por ahí hay hormigas, no gusta. Tía, con la mandíbula esta le parto la cara a las hormigas toro. No, pero esas no eran hormigas toro. No, las que yo estoy preparándome sí. Sí, no, es que nosotros estamos literalmente encima de un hormiguero ya, de suyo. De la mina, ¿eh? Sí. O sea, nosotros estamos siendo literalmente Colón. De hecho, sí. Si me pongo aquí, voy a ambos. No, jo. Hostia, pues se me está haciendo. Fuera broma, que son todavía las 4:30. Que yo pensé ya que serían las 6, las 7 y. Yo a las 6 me piro, recordad. Ya, es verdad. Que queda. Ti. ¿O no? Ya ves tú. ¡Qué bonito! Nosotros aprovecharemos para ir a Rolcito. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cuándo me habéis visto a mí dejar de trabajar por alguien, eh? Flipa. En la vida. En la vida. Nunca.
Si estás flipa, por aquí, ¿eh? Que sepas que te quiere mucho para que haga eso. Sí, se lo dije en plan broma una de las primeras veces y su mejor amigo una vez dice que se siente saber que va a hundir su carrera gracias a ti. Y yo en plan, hijo de puta. Yo qué hijo de puta. Cabrón tú. Yo qué hijo de puta. Yo solo diré una cosa. Cuando os hagáis pareja, me hago la sorprendida. Somos pareja. Ah, ya. ¿Y no nos has dicho nada? A ver, tampoco falta decir, se intuía la verdad. A ver, ya, se intuía, pero... Déjame, me tengo que hacer el drama. Vamos a ver, si no... Vamos a ver. ¿Tú crees que por una persona normal va a dejar de trabajar? Pero escúchame, que lo he dicho hasta por el general de roleplay más de una vez, cuando la gente se hace pajas mentales con lo de Emma. Con lo de Emma, sí. Es que macho, es que no puedo ver nada, tío, porque es que hay tanta comentario y tanta cosa que no... Sí, claro, es que tío, se estaban haciendo pajas mentales muy tochas y yo en plan, gente, el roleplay para mí es trabajo. Y Vani me cae genial, ¿eh? O sea, es una chica que me está facilitando todo el roleplay. No, y a ti a todo, en verdad, prácticamente. ¿Sabes? O sea, me estaba facilitando el trabajo que flipas. Porque hay un montón de cosas que por interpretación de personaje, Cero no haría, y ahora, como está con Emma, sí hace. Mierda. ¿Te has caído al hormiguero? Sí. Vale. No, pero yo estoy muerta, tengo que ir a por mi... A todo esto que tiene cuerda, ¿qué es? Ah, esto era un ascensor hasta que las hormigas hicieron su trabajo. Sí, estoy muy loco, macho, me metí dentro de la hormiguera, así como me oí la cosa. Estoy dentro ahí picando piedras, ¿eh? Yo voy a por fibra. Dentro no hay fibra, ¿no? No hay hierbitas de estas. Solo hay piedras, me gusta. La cosa es esa, yo... Es que llega un punto que es como... Yo, no te voy a engañar... He pasado de no saltar con nada a saltar con varias cosas. Es que a ver, al final acabas hasta los cojones, no me extraña tanto. Porque... ¿Sabes el problema? Que yo creo que está ocurriendo mucho, y más incluso de lo que a mí me gustaría. ¿El qué? Que hay gente que se lleva mucho lo ICE a OC, muchísimo. Bastante, ya. Sí. Ya sabes, yo es que me... Sí, yo es que, encima, claro, el chat OC yo lo uso. ¿Con quién estás? Estoy con Eloy y con Kumi. Kira, si me conoces de esa manera. Sí, hay gente que le conoce como Kira, no como tal, que le llaman Kira, ¿sabes? Ah. Y otros que me conocen como Ferala. Entonces ya han combinado, o sea, ya han combinado de todo. Una Hola, personita. Soy... Una personita maravillosa. Y Eloy. Claro, Eloy siempre se le conoce como Eloy. Es como que yo tengo Eloy en todos lados. Entonces, claro, a mí no me pueden decir, y como mi nombre es Eloy, pues ya está, tío, ¿para qué más? ¿Quién es? Gente, tengo hambre. Ya podemos probar a ir a dormir. Se me está metiendo el gato por el pantalón. Siempre lo que he sufrido todo el rato, que están jugando conmigo aquí. ¡Ayuda! Están jugando con mis cacos. Está jugando. Vamos a ver, enano pelinegro. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Tengo para hacer comida? ¡Oh, tengo para hacer comida, gente! Es adorable el puto gato. ¡Hoy se come! ¡Hoy se come, chavales! Espérate, que le he subido a la mesa, vale. Y se ha rayado. No, necesitamos conseguir. Yo estoy ZZ, ¿eh? Yo estoy ZZ. Espérate, que cierro la puerta. Yo tengo al gatillo que se quiere hacer una suicidación. Ah, no. ¿Qué es? Es un sueño profundo. ¡Ay, te curas! ¡Y te curas! ¡Qué loco! ¡Qué menos mal! ¡Gente! ¡Gente! ¡Ya no te... Ya no escucho como si estuviese bajo el agua! ¡Ya no escucho borroso! Bueno, ¿de quién te estaba hablando, Mari Carmen? Ah, José el de Trauma, el novato, el nuevo. Ah, vale. Ya sé que se unió al servidor, de hecho, porque me seguía en Twitch. Ah. Oh, no sé exactamente si por eso, pero... Menudo primer día ayer, entonces. Que si dos preñas, que si Joder, no sé qué. Oye, bueno, mi gente, tengo un montón de carpinteros detrás. La madre que te tapa. Sálvese quien pueda. Esos son carpinteros. Dos eran carpinteros. He muerto. Entre tres no, esto es bullying.
Hostia, porque si mueren, ¿eh? Pero estas hormigas... Me la cara. ¿Sabes lo peor de todo? ¿Me ha salido más rentable morir? Sí. ¿Qué se está muriendo por ahí? Suele pasar. Estoy... ¡Ah, no! Ya. Que nos están destruyendo la estructura. ¿Qué ha pasado? La estructura. A tomar por culo una cama. Vaya. Te he hecho la tuya, Eloy. Vaya. Bueno. Bueno, así como dato, no pongáis las camas al lado de las paredes. No. No es buena idea. No. Me uní... Ah, vale, se unió por un colega que tenía en el server ya. Ah, vale. Ah, mira. Vale, vale, vale. No sabía, no sabía. Puta madre. No me hago otra. ¿El qué? Otra cama. Voy a dormir debajo de la escalera como Harry Potter, ¿no? Esa es. Porque desde luego a él le salió todo mejor. Sí, básicamente. Dormía debajo de la escalera, sí, pero de puta madre, ¿sabes? Eres tú de puta madre. Oye, gato, si te vas a tumbar aquí, cuando te vea Eloy, para empezar se va a enfadar. Pero ya quitando eso... Aguante. Jugar con su micro no creo que sea buena opción. ¿El qué? A mí que está ahí muy bien, pero que me joda el micro, que entre eso y lo que te me ha costado más de 120 pavos, la verdad que no me apetece, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ¿cuánto? ¿Qué costaba hacerse una espada o algo? Fácil, no costaba mucho, te la puedo hacer yo la misma. Sí, hazme una espada, porfa, es que estoy pegando con un palo todavía. Pinta fibra y madera, si quieres que te haga otra, si quieres que te haga otra, necesito piedra, necesito piedra. Piedra tengo. En el baúl hay piedra, chicos. Ah, aquí tiene la espada. ¿Soy yo? ¿Qué soy pero, yo? ¿Pero qué haces? ¿Ah? Pero... Aquí tienes. Ah, no, necesito madera, pero yo soy retrasado. Pero, hay que haber... No sé. Necesito madera. Pero no sé, yo lo único que tengo claro es a cuento de que le ha dado una hostia. No lo sé, tío. Porque le he visto, me ha asustado, justo el gato me ha tocado la pata, me ha asustado más y le da. Y has dicho, ¡este juego es demasiado realista! Sí. Ah, no sé. Esta madura me la he hecho con piedra en el este, en el jambo este que hay aquí. En el jambo. Sí, es que no sé cómo se llama. A ver, es una maleta aquí. En el jambo, me cago. El jambo. Vale, perdón. No. Ni madera refinada, necesito más semillas, tío. Hay que ir a por la mierda esa de... Pues eso, la mierda esa. De abuela, tío, que sí. La mierda de abuela. La mierda vale. De centeno, coño, esa. Ah, vale, pues vamos para allá, porque ya pasó un día entero. ¿Dónde te has hecho la armadura? Donde el pavo le das un aceite, le dices un cilindro hablar o fabricar, le das aceite y sale ahí la armadura. Y yo me la he hecho entera. Te digo una cosa, estás gritando tan agudo que el gato se ha puesto a pegar a mí. Se ha puesto a pegar al cazo. Se ha nunca a mí. Puta. Buena mamá. Buah, ramitas, mi gente. ¿Dónde estáis? Donde el centeno. No era aquí. De hecho, no era aquí. El centeno era un poco más para adelante, ¿no? Sí, ahí ya está. Buah, qué guapo estaría hacerse un hacha mejor, ¿eh? ¿El qué? Qué guapo estaría hacerse un hacha mejor. Ya. Ojo, aquí tengo otro saltamontes, ¿eh? Espérate, que le aporto la calle solo. Ya está, le aporto la calle de saltamontes. Perfecto. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿De qué? O sea, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Hacer una mesa de elaboración aquí. Pero de trabajo. Eso. Para poder hacernos vendas. Y no tener que estar yendo a base todo el rato. Voy a utilizar toda la fibra que tengo para hacerme vendas. ¿Te podías creer que no sabía cómo
como un... Abre el inventario, tío. Está dando a la I porque estoy muy acostumbrado a darle a la I, tío. Sí. Yo, pues fíjate, a mí me pasa lo contrario. Yo normalmente uso siempre tabulador para eso, tío. Que me quedo sin hacha, no, no lo tengo aquí, vale.